aquí estamos casi en pleno monte, porque tenemos de todo, tenemos verde, tenemos árboles, tenemos animalitos y tenemos con nosotros a Atila Vega. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Bien. Atila, que es campeón de Castilla y León de una modalidad de tiro con arco que no es demasiado habitual, de la que ya habíamos oído hablar hace algún tiempo, pero que está dando unos resultados espectaculares para este joven de solo 13 años, sí, ¿verdad? Que se dedica a esta modalidad que se llama tiro con arco de recorridos de caza. No, de 3D. De 3D. De caza también hay, pero es otra modalidad. Esta es de 3D. ¿Qué consiste en, Atila? Cuéntanos. Pues consiste en que en un bosque, en un campo, se hace un recorrido, un circuito, con animales como estos de 3D, que recrean la caza. Y entonces tienes diferentes puestos, que suelen ser 24 las pruebas oficiales, y van poniendo los animales a diferentes distancias. Y como la distancia no es conocida, para representar lo que sería la caza, pues tú tienes que calcular y disparar al bicho. Y luego cada animal tiene una zona vital de puntuación con distintas puntuaciones, que sería darle al animal, son 5 puntos, excepto cuernos si es un ciervo, por ejemplo, o pezuñas, que no cuenta, y luego tiene el 8 y el 10 y el 11. Entonces gana el arquero que más puntos hace al final de la tirada. El 8, el 10 y el 11, que como vemos por ejemplo en el jabalí, que se ve perfectamente, es una especie de diana que tiene sí, para marcada, puntuar, ¿no? Más algunas flechas que otras. En el lomo. ¿Vosotros conocéis las figuras antes de salir a uno de estos recorridos o no? No, las figuras solo las ves cuando te pones en el puesto y hay diferentes piquetas de las distancias. Entonces, en la última, la que más lejos está, te pone una fotografía del animal marcando la zona de muerte. Y luego tú te vas a tu piqueta, dependiendo de la categoría en la que estés y con qué arco tires, tienes diferentes distancias. Luego te vas a la piqueta y ya desde ahí tiras. O sea, que tú te tienes que poner en un puesto que tienes marcado, no te puedes mover por la zona libremente. ¿Cómo? Claro, tienes unas piquetas de tiro que están alineadas con el animal y te pones a la piqueta. ¿Y eso es muy difícil? Dependiendo, sí. Suele ser difícil. ¿Qué es lo más difícil? ¿Darle a este o darle a ese otro? Pues depende, las de cerca son bastante difíciles, aunque parezca que no. Porque como la flecha no va recta del todo, que sube y luego hace parábola para abajo, las de cerca, como son más pequeñas además, es difíciles de darle. Porque solemos estar acostumbrados a tirar más de lejos. Por ejemplo, un conejo que es así una pieza pequeña, ¿a cuánta distancia puede estar? Pues como dependiendo de la zona vital que tengan, pues, según el tamaño, tienes diferentes categorías, cada categoría está entre ciertas distancias. Y por ejemplo la liebre, que sería un grupo 4, que son los más pequeños, estaría pues entre 5 y 15 metros, más o menos. O sea, como mucho este conejo estaría a 15 metros. Sí. Bueno, tampoco parece tanto, ¿no? No, la verdad que fue, pero luego si te pones a tirar sí que es distancia. Le das casi mejor con una piedra que con el arco, sí. ¿No? Más fácil. ¿El jabalí a qué distancia estaría? Pues en la categoría mía es el animal con la zona de muerte que más grande puedes encontrar, entonces como máximo estaría 25 metros, que ahí ya es una buena tirada. 25 metros, con la piedra no sé si llegarías, no. ¿Eh? ¿No? No. Bueno, ¿cómo es que empezaste a practicar esta modalidad de tiro con arco? Pues la verdad que yo de pequeñito tiraba algo con arco en casa, porque mi padre de pequeño pues tiraba, entonces a mí me gustaba y tiraba un poco. Y luego nos mudamos para Benavente y al ir en el autobús para el instituto vi un día lo de el club de tiro con arco. Y a través de un programa que hacen de puertas abiertas con el ayuntamiento, fui a verlo y empezamos, porque a mí me gustaba, entonces nos metimos ahí. Y luego ya hablando con la gente y eso, pues vimos que había otras modalidades, que no era solamente sala a la diana. Y a mí me ha gustado esta, entonces pues a eso me he dedicado. ¿Y qué tiene de especial esto en comparación con la sala? Pues que la sala, tú tienes una sala con una distancia conocida y fija, que es, si es en sala, a 18 metros, y los parapetos tienen una medida estándar. Entonces siempre tiras igual y tienes que tener mucha técnica y repetir el tiro muy bien. Esto es en campo, entonces te puede tocar en cuesta, cuesta arriba, lloviendo, hemos tirado algunas veces, la distancia no es conocida y se tira animales, una diana. Pero, vamos, la incertidumbre sí. Es la base, ¿no?, de la competición al sí. Final, ¿no? O sea, que te gusta y... Sí, para mí es más divertido esto. ¿Sí? ¿Y cómo de bien se te da? Bueno, pues de momento bastante bien se me da, pero bueno, hay que ir mejorando. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, en Benavente como tú que practique esta modalidad? No sé si en Benavente, de momento estoy solo yo, pero hay más gente que estamos intentando para que venga más gente y gente interesada del instituto. Que estamos viendo, pero lo que pasa es que como las licencias federativas van de año en año, o sea, si tú las sacas por ejemplo en diciembre, en enero te toca renovar otra vez, entonces empiezan en enero para que les dure todo el año.
O sea que en enero igual esto ha dado un bote hacia arriba importante de licencias gracias a Tila. Sí, ¿no? Bueno. Puede ser. ¿Y en Castilla y León cuánta gente hay? Pues en las pruebas oficiales, en la liga y en el campeonato, unos 14 o 15 niños hay en la categoría mía. ¿Y qué tal el nivel? Bien, está bien aquí. ¿Te lo ponen difícil? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, tú eres campeón de Castilla y León, porque tenemos sí. aquí las medallas, el campeón de Castilla y León y el campeón de la Liga también, ¿no? Sí. Porque hay varias competiciones que puntúan... Claro, tienes la Liga, que son 5 pruebas en 5 circuitos diferentes, pero te puntúan 3. O sea, que las 3 más altas que tengas hacen la suma y te cuentan. Y luego, por otra parte, está el campeonato, que es una prueba 2 recorridos. Entonces, puedes ganar la Liga y el campeonato, o una cosa o ninguna. ¿Y qué fue más difícil, la Liga o el campeonato? Hombre, más difícil suele ser el campeonato, porque es 2 recorridos. La Liga, como tienes 5 pruebas, pues una se te puede ir mejor, otra peor, pero vas cogiendo las que más te cuentan. El campeonato es solamente lo que te salga. Entonces, es más difícil el campeonato. ¿Dónde fue? Este año fue en Ávila. Cuéntanos. Pues bien, muy chulo. Fuimos allí, era de fin de semana, y el sábado hacían una tirada en sala antes del campeonato, que fuimos para tirar un poco. Y luego el domingo fue la tirada, era un campo cerca del Barroco, me parece que era, y muy chulo, tenían 2 circuitos montados con los animales y la verdad que estaba muy bonito el sitio. ¿Y cuánta puntuación conseguiste? No sé, el segundo, ¿a cuántos puntos en la primer quedó? En el primer circuito conseguí 317, me parece, y en el segundo 324. ¿Y el que te siguió en la clasificación, qué tal? El segundo hizo 150 y algo y 170, me parece. Vamos, que ganaste de calle. Sí, es así. ¿Sí? ¿Y la Liga? La Liga la fui a 4 pruebas de 5, porque la primera, como tenía era en enero y la licencia todavía no estaba, no pude ir. Y bien, la verdad que también empecé así con 300 puntos y acabé con 315 también. Y muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas practicando esta modalidad de 3D? Pues tirando así desde pequeñito, pero en serio, hice el curso en octubre en el club y compitiendo desde febrero. O sea, este año. Sí. Solamente. Y en un año ya has conseguido este campeonato de Castilla y León, el campeonato del título de ganador de la Liga de Castilla y León. Has sido campeón también en otros torneos como este de Sotomayor, este de aquí. Has sido cuarto en el campeonato de España. Sí. Era tu gran objetivo para, sí. para este verano. Te quedaste un pasito del podio. Sí, a un punto del tercero. A un punto. Pero es que el nivel ahí estaba muy alto ya. El primero hizo 380 puntos en el primer circuito y... No, 350 y 360. La verdad que ahí había mucho nivel. Y el campo estaba difícil, la verdad, porque era en Barcelona, en Moncada, y había mucho calor y el campo era pues, bastante grande y con mucha cuesta, entonces era difícil. ¿Tenéis un tiempo para cubrir los puestos a los que tenéis que llegar o no? Tenemos, me parece que 1 minuto y medio para tirar, o sea, pero vamos sobrados de tiempo. Y el circuito suele durar los 24 puestos unas 2 horas o 3 más o menos. O sea, que sí que lleva un esfuerzo físico considerable, sí. además del estrés que supone el hecho de tirar, sí. ¿no? ¿Y qué es peor? El estrés. ¿La caminata o el estrés? El estrés, porque hace mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo templas los nervios? Pues intentando no pensar en eso, intentando pensar solamente en la diana e intentar siempre la misma postura, tener buena técnica e ir metiéndolas. Bueno, ¿el arco para esta modalidad no sé si es especial? No, hay distintas categorías que pueden competir en esta disciplina, pero solo hay una que no puede, que es el arco olímpico, que es este de cuerpo de metálico con visores y eso. Con visor no puede competir, pero lo que se llama arco desnudo es el olímpico con cuerpo de metal, pero sin estabilizadores, ni visores, ni nada de eso. Y luego pueden competir también el arco de poleas, con visores y todo, el tradicional, que es como el mío, el recurvo, este, y luego el arco longbow, que es el recto. Trae. Y depende de la... O sea, ¿tú compites con tiradores que usan el mismo arco que tú? ¿O cada uno puede no, usar cada el arco uno, que quiera? A ver, la categoría, el mismo tipo de arco, pero luego cada uno tiene distintas potencias, que son las libras, uh-huh. y cada uno también el tamaño del arco. Hay gente que usa arcos más grandes o más cortos, dependiendo pues, el tamaño del arquero y lo que pueda abrir. Cuéntanos, ¿cómo es tu arco?
técnicamente y por qué? A ver, explícanos. Pues el arco mío es un recurvo tradicional, que es el cuerpo de madera y las palas de fibra y madera. Y es de 35 libras, que aquí con los arcos, la fuerza que haces al abrir el arco se mide en libras, que más o menos una libra son medio kilo aproximadamente. Entonces, pues este arco se usa con dactilera, porque por ejemplo los arcos compuestos, los de poleas, tienen un gatillo para la suelta. Y este no, este tienes que tirar con los dedos. Entonces se puede usar un guante o una dactilera para no hacerte daño en los dedos. Y nada, la flecha se apoya aquí y es así el arco. ¿Es duro? Sí, bastante. A veces, cuando no estás acostumbrado, cuesta un poco abrirlo al principio. Hay que tener mucha potencia de brazo, ¿no? Tener el hombro muy estable también, ¿no? Sí, supongo. Y tener un poco de pulso también, si no. Eso ya dábamos por hecho lo del pulso. Y lo de la vista ya ni te cuento, ¿no? Bueno, en esto no mucho, porque al ser arco instintivo no apuntas. Como ves, no tiene ningún elemento de puntería ni nada. Lo que tienes que hacer es tener alineación con los dos brazos, con el que sujetas el arco y con el que anclas. Porque la cuerda, cuando agarras aquí, tienes que anclar aquí atrás. Entonces, lo que tienes que hacer es alinearte muy bien y calcular, luego saber calcular bien las distancias para la caída de la flecha. Porque con otros arcos, por ejemplo, sí que tienes que apuntar con los visores, con el de polea. Pero con este y con longbow, como son instintivos, no apuntas. ¿Y cómo le das? Pues es alinearse y te alineas con la diana y calculas la distancia para la caída de la flecha y más o menos donde crees que vas a dar, pues apuntas. O sea, bueno, tú dices, te alineas. O sea, tú dices, ahí hay 25 metros, que lo sabes porque te lo dicen. No, la distancia no es conocida, eso tienes que calcularlo tú. Tú ves al animal y dices, pues esto estará a 15, estará a 20, tienes que saberlo tú. ¿Aquel banco a cuánto está? Sí, andará por los 25 o 30, por ahí, yo creo. Y entonces calculas, a ojo, sí, cuánta distancia hay y con ese cálculo que tú haces te colocas. Sí, sí, tienes para que esos coger metros. La postura y más arriba, más abajo. Tienes que calcular, porque no puedes llevar ni telémetro ni nada que te ayude. ¿Y le das? Sí. ¿Cuántas veces le das? Se tira por cada puesto. Puedes tener un animal solo, que tiras dos flechas al mismo animal, o luego puedes tener dos animales, que si son exactamente iguales, si están para el mismo lado y todo, a la misma distancia, le tiras dos flechas al mismo. Pero si son distintos, por ejemplo, tienes una liebre y un zorro, tienes que tirar una flecha a uno y luego una flecha al otro. O sea, que tienes dos opciones de tirada en cada puesto. Sí. Para cada tirada. ¿Y cuánto porcentaje de acierto tienes? No sé si lo tienes calculado. Sí, más o menos. En un recorrido suelo hacer pues dos o tres ceros, como mucho, de 24 puestos. O sea, 48. Un cero metros. Es no darle a nada. Claro, un cero, o es darle tirar a la pezuña, ¿no? O tirarla afuera, porque no le das. ¿Dos, tres ceros? Sí. Está bien. ¿Y las flechas cómo son? Pues las flechas tienes tres tipos, que son estas de carbono, que pueden tirar cualquier arco menos el longbow, que el longbow tiene que tirar con madera obligatoriamente, porque al ser tradicional pues tiene que tirar así, y son flechas de carbono con la punta metálica, que estas se le quitan, pero hay otras que no, que vienen metidas ya. Y luego la pluma puede ser natural como estas o puede ser aleta plástica. Lo que pasa que la aleta plástica para los arcos tradicionales, al ser más dura, al salir te toca con la ventana y te la puedes desviar más. Entonces es mejor con estas. Y luego el culatín para engancharlo en la cuerda. Y luego tienes también estas otras, que son las de madera. ¿Ves? Que tienen la punta también de metal, pero el vástago es de madera. Y las plumas también suelen ser naturales. ¿Y con cuál tiras? ¿Con la que tú quieras? Sí, bueno, yo esta temporada he tirado con estas de carbono y con las de madera. He tirado con las dos. ¿Y cuál eliges en cada ocasión? ¿La que te parece? ¿La que se te antoja? ¿O que, no sí, sé, depende. A ver, ¿cómo decides cuál eso, qué flecha usas? No sé, depende de las temporadas. Por ejemplo, este año a principio estuve tirando con estas, porque fue la primera vez que cogí, pero luego cogimos estas para hacer los medievales, las de madera, y me gustó cómo tiraban y estuve tirando con ellas. Pero ahora me tengo que pasar otra vez a estas, porque claro, al ser de carbono tienen el mismo peso, la misma longitud, y tiene, supuestamente tienes más ventaja con ellas. Porque las de madera, como es madera, pues algunas tienen una dureza más que otras o son distintas. ¿Puede cambiar el peso en un miligramo sí. o dos? ¿Y eso afecta mucho? Sí, sí se nota. Sobre todo si va descompensada. Por ejemplo, si una tiene más peso en la punta y otra tiene más atrás, pues la que tiene más peso te va a caer antes. Entonces, en las distancias largas te va a quedar más corta y la otra te va a ir más alta.
¿Qué de misterios tiene este deporte? Sí, tiene bastante para aprender. ¿El mayor secreto que has aprendido este año, Atila? Pues este año la postura, que es muy importante, y esto, que tampoco la conocía, la modalidad de 3D, porque no la conocía de antes. ¿Te divierte? Sí, es muy divertido, la verdad, porque como no sabes lo que hay, pues vas por el... estás en la naturaleza, vas viendo los puestos y a mí me gusta. Vas a la aventura. Sí, sí. ¿No? Totalmente. ¿Y para entrenar, cómo haces? A ver. Pues para entrenar, como aquí en Zamora no tenemos un campo de entrenamiento, que, porque claro, para entrenar en bosque, con el arco no puedes entrenar en cualquier sitio, tiene que ser en sitios homologados. Entonces, sala sí tenemos para entrenar, pero claro, no es igual que esto, porque ahí en sala estás a 18 metros, a la diana que está siempre a la misma altura y sin viento ni nada. Aquí en bosque ya ves que puedes tenerlo a cualquier distancia, no es lo mismo que una diana que es redonda, y entonces no tenemos campo de entrenamiento permanente y sin permanente tampoco. Entonces andamos viendo a ver si encontramos alguno para legalizar. Sí, porque además, claro, no puedes sacar el arco y las flechas y ponerte a tirar en cualquier parte. No, no puedes. Aunque tengamos esto aquí preparado, tenemos el arco, tenemos las flechas, tenemos los bichos, aunque quisiéramos no podríamos pegar flechitas aquí, que la podemos preparar, sí. ¿No? Entonces eso es un problema añadido, ¿no? Para, sí. Para esta modalidad de tiro con arco. Claro, porque aquí como no tenemos campo, pues nos la tenemos que apañar en sala. Entonces en sala lo que hacemos a veces para entrenar así un poco distinto, en vez de poner dianas, pues ponemos siluetas de papel o algo así para hacerlo un poco más divertido. Para animar un poco la historia, sí. ¿No? Bueno, ¿cómo se presenta el verano? Porque tienes muchas competiciones y muchos torneos ahora, ¿no? Para ir después del Campeonato de España. Sí, bueno, ahora en agosto para un poco, pero luego en septiembre ya vuelven a empezar los sociales y las competiciones y todo. Y luego ya a partir de febrero ya es cuando tienes todo. Todas las competiciones. Porque la competición oficial ya ha terminado, digamos, por esta temporada, pero sí. Ahora aprovecháis lo que son el final del verano para esos torneos sociales, que os sirve también mucho de entrenamiento, ¿no? Sí, que, sí. Que al final os viene muy bien, porque imagino que en todas las federaciones estarán parecidos, que aquí no habrá muchos campos estables no, para poder... No, la verdad que, bueno, en Castilla y León, en otros sitios como por ejemplo en Burgos o en Ávila, sí que tienen otros campos, pero aquí en Zamora no, está solo la sala. Bueno, ¿qué le contarías a la gente que practica tiro con arco y que no conoce demasiado esta modalidad para que se anime a dar el paso? Que es una modalidad muy bonita del arco, estás en la naturaleza y es más divertido, por ejemplo, a mí me parece más divertido que la sala y también pues es bonito tirar así con los animales estos, porque además como no sabes la distancia ni nada, pues ya tienes que andar calculando a ver a cuánto estará esto, a cuánto no. Entonces, y además es un deporte, esta modalidad, que hay mucha gente, entonces te socializas mucho, porque suelen ir las familias también, entonces conoces mucha gente. ¿Lo más difícil de todo esto qué es? Uf, lo más difícil, pues, darle la... Lo más difícil es, no sé, si calcular la distancia... Sí, la verdad que eso... O colocarte, o elegir la flecha adecuada, o... No, la flecha una vez que la tienes ya es, está bien. Lo que es difícil es, como no apuntas, es saber calcular las distancias y cómo colocarte para las distancias que estás tirando. Vamos, que necesitas todo un máster, ¿eh? Sí. Para esto. Bueno, ¿qué objetivos te planteas para pues, este verano? Además de seguir aprendiendo, que ya supongo sí, que sí. Estará en la base. Sí, pues coger más técnica, intentar entrenar más y conseguir más puntuaciones para el año que viene. A ver si puedo superarme. ¿Tu punto fuerte cuál es? Que no te lo he preguntado. Que tengo instinto para esto, o sea, me sale más natural. El calcular las distancias y eso, yo para eso tengo bastante facilidad. Entonces, como es instinto todo aquí, pues la verdad que se me da bien eso. ¿Y en qué tienes que mejorar? La postura, mucho la postura, sobre todo la suelta, porque en el arco es muy importante la suelta. Cuando sueltas la cuerda, si lo haces muy fuerte o así, mueves todo el arco y se te desvía. Y luego también la mano con la que sujetas el arco, al soltar, tienes que mantener la misma posición hasta que la flecha haya salido. Porque si, por ejemplo, bajas la mano, según sueltas, bajas la mano, estás desviando la flecha y ya no te va al mismo sitio. Y en eso tengo que mejorar un poco yo. ¿Ah, sí? Sí, porque muchas veces suelto y bajo la mano enseguida. Y te relajas y dices ya, sí. Adiós flecha, ya no quiero saber más. Y eso la desvía mucho. Bueno, pero eso también se puede trabajar mucho en sala, ¿no? Sí, claro, en sala para tecnificación es muy importante también. Porque si no tienes técnica, no vas a ningún lado.
¿Cuántas horas le dedicas a esto? Pues cuando vamos a entrenar unas 2 horas, 2 horas y media nos tiramos ahí. O sea que da para un rato. Da para un rato, sí. Bueno, también eso, el cuarto título, el cuarto puesto del Campeonato de España. Sí. A ver, te quedaste a un puntito del podio, pero supongo que también es un, sí, un incentivo añadido, ¿no? Para, seguir mejorando. Para porque seguir. También ten en cuenta que yo llevo muy poco tiempo en, claro, esto. El resto ya llevan 5 años, el que mínimo, compitiendo. Entonces, para ser el primer año, pues está bastante bien. ¿Y qué te dicen cuando te ven allí recién llegado y haciéndolo tan bien? Miran, ¿este de dónde ha salido? Pues a veces se sorprenden un poco porque, claro, lo normal es que empieces bastante bajito y luego con el tiempo pues vas mejorando mucho. Pero yo, claro, es el primer año y las puntuaciones pues son buenas. Entonces. Bueno, pues nada, el año que viene a ver si en vez de un diplomita nos traemos una de estas. Sí, lo intentaremos. Vale. Muchísimas gracias, Atila. Nada, igualmente. Que nada, ha sido un placer dar esta clase tan interesante de esta modalidad de tiro con arco. Sí. Que te vaya muy bien, que tengas muy buen verano. Muchas gracias. Nos alegramos mucho de tus triunfos, ¿vale? Vale. Gracias.